Hola chicos, ¿cómo están el día de hoy? Yo estoy feliz porque después de unos meses de ver el cuarto así tan feo, tan desorganizado, por fin va a ser hoy el día en el que yo voy a poder arreglar esto. El cuarto no es que esté desorganizado siempre, tengo demasiadas cosas, demasiada montonazón. Y se ve desagradable por eso, como que ven, no hay mucho espacio, hay muchas cosas amontonadas, todo esto. Aunque yo lo ordene, nunca se ve espacioso, pero bueno, hoy vamos a ir de compras por cosas kawaii porque el cuarto ya de por sí es rosado y cuando convertí el cuarto de mis toddlers en kawaii, el mini espacio, este se me antojó pues convertir el cuarto entero. Y hoy te voy a llevar conmigo de compras y obviamente en este mismo video vamos a organizar y decorar, sacar cosas de este cuarto y lo vamos a limpiar, lo vamos a organizar, lo vamos a lo que sea para que se vea más bonito y espacioso, ¿ok? Así que acompáñame a la tienda. Hemos llegado a la tienda y vamos a ver qué tienen acá. No sé si se acuerdan, la última vez compré acá para decorar el mini cuarto de mis bebés y amé todo de acá y siento que es la tienda perfecta y bastante económica para comprar las cosas kawaii para todo el cuarto de mis muñecas. Ya agarré una canasta y lo primero que veo por acá que llamó mi atención es esto. Tengo toallas, pero las toallas que tengo no son nada kawaii, pero vean esta. Esta toalla me sirve perfectamente bien, ya que ahora tengo una bebé silicona y se tiene que bañar, y si no es con kawaii, no queremos que se bañe, ¿verdad? No. Contenedores. Tienen justo lo que ando buscando, que son contenedores. Como pudieron ver, mi cuarto es un reguero. Y kawaii, tienen esto que es perfecto para el mueble que yo tengo ahí. Y son rosa kawaii, me encanta. Vamos a echar esto para acá. Perfecto, por acá tengo esto. Que vean qué cool. Literalmente ahí puedo organizar los pañales de mis muñecas. Esto lo necesito sí o sí. Y ahora sí, ya cometimos el pecado. Llegamos a la casa, tenemos la bolsa que se rompió. Y les voy a mostrar lo que compré ahorita, pero primero voy a como que desocupar un poco el cuarto para no tirar más reguero. Porque de por sí el cuarto está que es un desastre, una montonazón, entonces como que no quiero tirar más reguero. Pero bueno, sé que tienes la duda, te voy a mostrar un poco así por encima más o menos lo que compré. Ves, hay unas cuantas cositas por ahí y lo vas a ver ahorita más tarde en el video. ¡Ah! Las que compré la última vez no me alcanzaron y aparte hasta las puse mal, así que tuve que comprar 30 cerchas más a ver si puedo colocar esa ropa que tengo aquí amontonada. Por cierto, otra cosa que voy a cambiar va a ser la alfombra. Eso se los quería decir, voy a poner una rosada porque esa tiene muchos colores que no son pasteles y eso no me gusta. Perfecto, ya compuse las cerchas y las puse pues del lado correcto. Ahora vamos a ver qué tenemos en esta parte para ver si podemos meter más ropa por allá, la ropa linda. Bueno, hemos terminado con toda la ropa. Ya llegó hasta el tope. Y sí, tenemos muchísimo más ropa ahí que vamos a estar metiendo en estas cositas kawaii. No sé si voy a poder, pero quiero sustituir estas por estas. O estas por estas. No, estas por estas, sí. Las otras son más grandes, pero creo que nos va a caber una buena cantidad acá de ropa. Así que vamos a ver. Vamos a meter todo lo que podemos aquí. A ver cómo nos va. Ok, bueno, vean, ahí está ya. Quedó espectacular. Ahora voy a poner estos otros dos con las diademas que tengo por acá y calcetas que tengo por acá. Ok, vamos a meter todas las diademas por acá. Uy, uy, qué sucio, qué asco.
Uy, qué puerco está esto. Perfecto, y ahora las calcetas. Hay algunas calcetas que tienen caja, por ejemplo. Estas, o sea, no son cajas literal, son como que están en cartón. Y como que eso me cubre más espacio. Y ahorita el espacio es lo que yo quiero. Ah. Pobre calcetas, las rompo todas, pero yo no tengo paciencia para andar con tijeras y eso. Ok, vamos a meter aquí las calcetas. Y por acá tenemos las diademas que van por acá arriba. Ay, qué lindo se ve. Me encanta. Me queda muchísima ropa tirada todavía por acá y todavía tengo más por allá. Así que estoy pensando en dejar uno de estos nada más. Meterlo ahí en medio, creo que no se miraría mal. Pienso yo, porque ya no tengo más de esos. Tengo que meterlo por ahí. No se miraría mal, creo yo. Se miraría más mal la ropa regada por todo el cuarto. Así que vamos a hacer eso. Vamos a ver toda la ropa que me queda aquí todavía. Tirarla para allá. Para doblarla. Uy, es bastante. Wow. Dios mío. Qué cantidad de ropa. No. Ok. Creo que esto ya no es ropa. No. Ok, perfecto. Lo que voy a hacer ahora es mover este mueble para el centro acá. Creo que voy a quitar estas dos cosas ahí porque mira qué amontonazón. ¿Qué es eso? También voy a recoger los cartones, todo esto que le saqué a las calcetas y eso. Para poder mover esto tengo que sacar estas gavetas. Las puse porque quería ver cómo iba a quedar. Pero ahorita sí ya las voy a sacar para poder moverlo porque si no se quiebra. Ok, voy a ir moviendo la muñeca esta. ¡Ay, mira! Todavía me quedan dos cerchas ahí. Ok, agarro, muevo esto. Voy a pasar la aspiradora ahí para que no esté sucio. Bueno chicos, he estado viendo el mueble y ya he puesto este acá, como que estoy analizando el mueble y como que no se ve tan feo, como que no le quita lo kawaii, ¿verdad? Así que estoy pensando en usar estos cajones para meter el resto de la ropa y como que no se vea ropa afuera, no sé. Lo que sí quiero quitar es más como estos colores negros así para que no se vea feo, como que no me opaque el cuarto. Bueno chicos, he venido acá. ¿Se acuerdan que estos peluches antes de San Valentín yo los quité? Y en este cuarto solo quiero peluches rosas porque es un cuarto pues kawaii, o le voy a llegar lo más kawaii que pueda. Entonces solo peluches. ¡Uy! Miren esta, My Melody. My Melody estará ahí. Obviamente con Kuromi, que está por acá también, lo voy a poner de adorno ahí. Así va quedando hasta ahora el mueble este. Voy a ver si caben estos dos peluches como que ahí, o si no, como que los quiero poner acá arriba, pero no sé. Ok, cabe súper bien por ahí, está un poquito como que la cabeza así agachada, pero cabe bien. Lo voy a dejar ahí. Esta es una mochilita, pero antes voy a poner unos biberones acá. Como pueden ver, tengo demasiados biberones, tengo allá también. Y literalmente tengo en todas las ventanas, que se ve de muy mal aspecto eso. Así que voy a tratar de esconder los que pueda. Por ejemplo, los azules también los voy a tratar como que de esconder. No quiero como que mucho color de otro color, no quiero solo rosa, moradito y colores pasteles. Voy a tratar. Así que vamos a agarrar estos biberones, los vamos a esconder ahí atrás. Ok, perfecto, vean, así quedó. Ahorita vamos a poner a Kuromi, que está preciosa, por acá abajo. Que también va a quedar un poquito como que squishada por ahí. Pero vamos a ver si se ve bien. Ay, si se ve bien, no importa que quede así, creo yo. Se ve bien. Ok, esos corazones ahí se ven en muy mal aspecto. Aparte los pusimos nada más por San Valentín. Ya pasó San Valentín, así que los vamos a quitar. Y como que rojo en el cuarto kawaii este, no gracias, vamos a quitarlos. Ok, ahora vamos a trabajar en la parte de arriba, decorando la parte de arriba. No quiero que se vea amontonado porque eso es lo que siempre hago cuando ordeno, amontono todo.
y estamos tratando de evitar eso. Así que vamos a poner este organizador. Solo quiero que vean la parte esta, cómo la tengo de... Ay, ¿cómo es esto? De amontonada, y eso se ve tan feo. Bueno, esto es... No sé cómo va esto. Ay, miren, qué cool. Es como una cajita así. Y esta es la gavetita. ¡Ay, qué lindo! Aquí puedo poner como los talcos, los peinitos. Por favor, tomemos un momento. ¡Qué cosa tan bella! Quiero llorar, qué lindo. O sea, esto me parece tan adorable. ¡Miren qué cosito! ¡Ay, no! ¡Miren! ¡Uy, no! ¡Ah! Ok, acá está lo que quiero poner acá. Aquí tengo unas cositas. ¡Ay, aquí tengo ropa! Hay unas cositas que quiero poner, como por ejemplo son talcos, algunos pañalitos también, que ahorita les dije que les iba a mostrar lo amontonado que tengo por acá. Tengo peines metidos por acá. ¿Es acá? Pues acá. Acá ven algunos peinitos que quiero meter. Y me urge meter los pañales en algún lado, porque vean esa montonazón ahí. ¡Qué cosa tan fea! Estoy viendo a sacar cositas las que compré en la tienda. Hay un montonón acá. Y ando buscando una que compré, que es un adornito, que en eso estoy como concentrada ahorita. Aquí está, vean. Este adornito, que es kawaii. Me parece súper, súper adorable este adornito, porque vean. Es como un caballito, y eso se ocupa mucho en los cuartos de bebés, ¿no? El caballito típico este. Yo tengo uno que, por cierto, creo que lo voy a sacar porque no es ni rosa. Y no queremos nada que no sea rosa. Vean, como que lo pones acá. No sé, no sé qué da, pero lo pones ahí. Y así. Vamos a poner ese adornito a la par de la lamparita, porque esto es una lamparita. Vamos a poner acá como que a la par con el muñequito este. Qué cosita tan bella, me encanta. Okay, vamos con esta pared, pasé ese osito para ahí. No sé si lo vieron, no sé si lo grabé. Pero bueno, tengo estos cositos, que tengo una toalla por ahí, y voy a guindarlo como que por allá. Por acá no, porque caería acá y toparía ahí. Así que lo voy a guindar por ahí. Es una toalla bastante rosadita y está muy linda. La vamos a colgar ahí porque sí. Vamos a quitarle esto. Esta pared he puesto mucha cinta y está manchada. Pero bueno, vamos a poner eso por ahí y vamos a ir a traer la toalla. Vean, por acá está la toalla. Parece una sabanita, pero es una toalla. Créanme, vean. Esta es la cajita y ahí dice bath towel. Y es una toalla, ¿ok? Créanme. Es una toalla kawaii. Por acá tiene su dibujito. Y la vamos a poner ahí, no sé si se mirará bien ponerla ahí. Yo creo que sí, ¿verdad? No sé. Vamos a ver, si no lo quitamos. Ok, vamos a ver qué tal se ve la toalla ahí. Creo que no se ve mal, pero no sé. Es que esa pared está muy fea, como que necesita un cuadro gigantesco kawaii, pero no he conseguido uno. En el futuro, cuando consiga, ponemos uno ahí. Okay, ahorita ya vamos a empezar a recoger todos estos cartoncitos que no necesitamos por acá. Para empezar a despejar esto, vamos a sacar esto y creo que esto, no sé, vamos a ver. Pero vamos a recoger eso primero, lo voy a echar en esta bolsa para mientras. La bolsa no la quiero tirar porque tengo el cojín de esto ahí, así que no la quiero tirar. Ok, perfecto, vamos a sacar esto, que no es rosa, no. Saqué aquello también, ya está entrando la noche, ya se está poniendo oscuro. Entonces saqué esto, esta bolsa de basura ya la tenía aquí yo, ahí. Pero bueno, vamos a sacar esto primero. Aquí no hay como nada interesante. Hay una tapadera ahí de mi biberón, pero esa correa es de mi perro, no sé qué hacer aquí. Pero vamos a sacar esto. No sé dónde voy a meter esto, no lo estoy tirando porque lo necesito. Lo único que voy a hacer es obviamente sacarlo de acá, pues para que se vea más bonito el cuarto, más pues espacioso. Estoy que se me va la cabeza, no sé dónde poner las cosas. Ok, estoy pensando en poner, en quitar esto, poner esto a la par de esa cuna, a ver cómo se miraría. Sería como que para este lado quitar todo eso que
por Dios, no. Así que vamos a mover esta... No, vamos a mover primero... ¿Qué movemos? ¿Qué movemos? El portabebés, el coso ese. Mis pobres niños ya se quedaron sin... cosas para ellos de varones, ¿no? Que literalmente están en todo rosa, pero bueno. Ok, vamos a sacar esto que no me gusta. Me arruina el cuarto, lo rosa. Ok, ese rosado no es kawaii, pero es rosado, es pues de mini igual, pero ese sí lo vamos a dejar porque pues como que no daña el cuarto en sí, ese sí lo vamos a dejar. Algo que no me gusta mucho son estas muñecas, la verdad siento que le da como un mal aspecto al cuarto, se ven muy amontonadas ahí como que tiradas, como que no lo sé. Bueno, pero como que estas muñecas me quiero concentrar como que mejor más tardecito adelante en el video. Como que me gustaría más como que poner peluches en este mueble. Siento que cuando se trata de kawaii, las personas que son kawaii kawaii, como que ponen mucho peluche, así como que quiero hacer eso. Chicos, ya está de noche, no quiero parar, estoy como emocionada de cómo está quedando el cuarto. Por acá tengo esto que lo compré especialmente para una pañalera, pero se me ocurrió una idea. Como pudieron ver, lo puse en cámara rápida, pero puse la cuna por acá. Esto lo tengo que quitar porque eso es de San Valentín. Pero vean, podría poner esto colgando aquí. Por cierto, acá puse Abdel porque... porque quiero que esta cuna aquí sea como que de las niñas. Este muñeco lo voy a quitar de aquí, ¿ok? Ténganme paciencia, poco a poco todo. Y vamos a poner entonces esto trabado por aquí. A ver si lo logro. Ok, vamos avanzando. Como bien saben, no me gusta grabar de noche porque no se ve suficiente claro. No se ve tan buena calidad. Así que esto es lo último que les grabo por hoy. Vamos a poner estos juguetes que están en una cosa y amarilla. Y no, nomás no va. Así que tuve que ir a sacar algunas cosas mías. Esto aquí yo tenía como que las cosas para mi cabello y eso, así que lo voy a poner las cosas aquí porque es rosadito. Y eso es lo que va a pasar. Muy sucio, desagradable, así que vamos a pasar la aspiradora. Bueno, como bien saben, estos son los juguetes de mis Reborns con los que ellos juegan, los bebés. Y bueno, chicos, ya es día 2, este es el último día. Anoche nos quedamos en los juguetes que lo puse allá abajo en vez de acá porque siento que se ve mejor por allá, como que no molesta. Y bueno, vamos a estar sacando otras cosas de acá. Si se dan cuenta, ya sacamos los otros... portabebés, culompitos que teníamos por acá. Y ahorita pues vamos a sacar que eso y otras cosas que no necesitamos realmente. Ok, lo primero que vamos a quitar va a ser esto, que son colores dizque rojo, azul, y no me cuadra, no va bien con mi cuarto rosa, así que esto va para afuera. Quiero que este cuarto sea pues de mis muñecas Reborns, pues como se supone que es. Acá yo tengo como que cosas de mis Baby Alives, cremitas de plástico, otras cositas ahí, ¿no? Entonces yo siento que esto va en el sótano junto a mis cocinitas, así que esto lo voy a llevarme para abajo. Igual con estas Baby Alives, como que es que sí me gustan, las quisiera dejar acá, pero no sé si debería, como que pueden ser también las cunitas de mis muñecas, las toddlers, pero... A ver, la cuna rosada, sí podría, sí podría. Bueno, entonces vamos a dejarlas por acá y vamos a ponerlas, obviamente, donde estaban antes, que es debajo de la cuna esta. Ahí no le hacen daño a nadie, son rosaditas y quedan súper. Por ahí voy a ir poniendo las cosas que voy a sacar del cuarto. Y uno de los portabebés que saqué, creo que lo voy a regalar también. O lo voy a tirar, no sé. Lo que pasa es que está bastante viejo y como que no sé qué persona usaría un portabebé así de viejo. Pero bueno, si alguien lo quiere, pues yo le dije a mi papá ya que lo regalara. Y pues mi papá es el que me regala todas las cosas. Yo no tengo amistades, así que mi papá sí, así que es el quien
se encarga de eso. Ok, vean, por acá tengo esta bolsa que tiene pues otras bolsas adentro, cositas pequeñas como que loncheras de mis muñecas y eso, que pues no quiero tener acá, son como muy... Es como que hace mucho desorden, cubre mucho espacio, aparte la bolsa es muy grande. Así que lo que voy a hacer es voy a meter el resto de bolsas que tengo como que sueltas por acá. Voy a ver dónde lo pongo. Las esquinitas acá. Ok, en la parte de ahí voy a poner esto todavía, porque esto no lo quiero sacar del cuarto a pesar de que es negro, porque pues lo necesito acá y en otros lados se me puede dañar, que es el horno para hacer las bebés. Así que lo voy a poner acá abajo para que pues no se vea mucho. Ok, perfecto, vean, esta parte acá está bien desordenada. Vamos a arreglar eso y vamos a meter toda la ropa que queda acá. Vean, esta ropa es de varón y lo tenía ahí en una bolsa amontonada porque no tenía espacio ya. Así que voy a ver como que si puedo sacar algo de aquí y meter nueva, no sé. Ok, bueno, estaba viendo la ropa ya en este mueble, no me cabe. Así que tampoco quiero regalar esta ropa porque una Noah no tiene mucha ropa y pues siento que la voy a ocupar en un futuro. Y entonces lo que voy a hacer es voy a meterla en esta bolsa y la voy a guardar obviamente en mi segundo cuarto de juguetes, que es el sótano. Ok, después de mucho tiempo terminamos de recoger todo acá. Esta alfombra la voy a quitar, así que literalmente tengo que levantar la cama, levantar esto para poder sacarla de ahí y poner otra alfombra que tengo rosa ahí. Perfecto, quité. La alfombra se ve bien raro el cuarto, me siento como que no estoy en el cuarto de mis muñecas. Está bien sucio el piso, me siento bien rara, siento el cuarto bien vacío. Pero me gusta. Vine a traer la alfombra, esta es la alfombra que tengo para el cuarto, que es rosadita también, súper suavecita. Ok, vamos a barrer antes de poner la alfombra. Ok, vamos a arreglar la cama. Ya pusimos la alfombra, como pudieron ver. Ahora vamos a arreglar la cama. Bueno, le vamos a poner este cojín que dice Princess, que es rosadito, y este otro peluchito que es rosadito. No tengo más kawaiis, pero... esos van súper bien. Vamos a poner este por acá que dice Princess, se ve espectacular. Perfecto, ahí están ya las bebés en su cuarto. Tenemos espacio para una bebé más.
que viene en camino. Bueno, chicos, hemos terminado y bienvenidos al nuevo cuarto, entre comillas, de mis muñecas, más organizado. Como pueden ver, se ve súper más organizado. Hemos cambiado una que otra cosita para que se vea más rosadito. Esta parte creo que es mi favorita. Vean cómo se ve todo, se ve espectacular. Y por cierto, puse estos regalitos por ahí porque estamos esperando a la nueva bebé. También por eso hicimos este cambio, pues para que la nueva bebé se sienta más en un lugar más organizado, ¿saben? Y me encanta cómo quedó, estoy muy feliz. Y bueno, chicos, hemos terminado este video. Espero que a ustedes también les haya gustado cómo quedó el cuarto. Y bueno, no se olviden de darle like a este video, suscribirse allá abajo y también ir a seguirme a mi Facebook, el link está allá abajo, y de mis otras redes sociales. ¡Adiós!